¡Manifesto! Entrevista, carnales. En un momento pasamos al estudio. Después de maldito. Muy bien. Esto es Martínez, la banda. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en este streaming con Madhouse. Muchísimas gracias. Y pues esto es ¡Maldito! ¡Las ofertas de la muerte! We'll be right back.
Gracias, banda. Esto fue Maldito. Pasamos al otro lado de la cabina. Los esperamos en la entrevista. No se vayan. Aquí continuamos. Gracias. ¿Qué? Ok, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están por allá en casa? Pues bienvenidos, Mark Sinestra, nuestro tercer episodio en Random Talks. ¿Qué onda a todos? Saludos, bandita. A ver sus preguntas o qué pedo. Vamos a... ¿Cómo están? Chido, carnal. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cansados o qué? Ya están bajando avión con los taquis fuego. Sí, ya hacía falta. Bien, agarrando energía para el siguiente set, ¿o qué? A huevo, ya estamos preparados. Bueno, estamos en vez de un café, un pinche Monster. Bueno, pues estamos esta vez con Mark Sinestra, en vivo desde Madhouse. A huevo. Saludos a toda la banda que se conectó. No hay reverber. ¿Cómo se dice? Pues a ver, cuéntenos, ¿por qué Mark Sinestra? ¿Qué significa? ¿De dónde surge? ¿A dónde va? Pues mira, Mark Sinestra surgió pues una idea en conjunto. Mark Sinestra significa la marca siniestra. Pues la idea que traemos es que pues todos nacemos marcados, ¿no? Y pues no sabemos nuestro destino, qué tan incierto puede ser. Entonces, podemos estar viviendo una existencia muy precaria y pues tienes que arreglártelas tú, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Ah, está chido, la marca siniestra. Marca es como, siniestra. Como... Es que desde chicos ya naces tú con este problema. Ajá, ajá, o sea, ya, es ya nacer ya en marcado. Wey, en tal pinche desmadre que hay ahorita en la sociedad. Desde que sabes que te vas a morir, ¿no? Sí, desde ahí ya estás marcado siniestramente. La neta. Está chingón, Mark Sinestra. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre? A todos. Todos. A todos pensaron al mismo tiempo. Pues no, Mark, o sea, fueron ideas, se trabajaron propuestas y pues fuimos armando el nombre hasta que ese nombre quedara con un concepto, ¿no? Con un significado, con algo que podamos nosotros hacer que la gente se vea pues reflejada en esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, sí. O sea, no sabemos la vida, cómo la vive la gente, si bien, mal, al final pues es algo incierto, ¿no? Sí, correcto. Sí, es como algo que compartimos, ¿no? Lo veas o no lo veas, lo compartes. Como decías, desde que naces, pues, te vas a morir, ya estás marcado, cabrón. Y más si es en México. Bueno, te mueres en todos lados, pues, pero en México hay... Pues, aquí
Aquí sabemos que está muy colorido. Hay otros altercados, ¿no? En el camino. No, y más si te vas a la colonia de ese güey. ¿Sí está muy culera tu colonia o qué? Está empezando por sus parientes, ¿eh? Bueno, no vamos a decir ahorita qué colonia es, para que luego nos, capaz que nos están viendo de allá y lo van a estar esperando, güey. Ah, sí, cabrón. Oigan, ahorita escuchamos Manifesto y Maldito. Esos dos temas, bueno, tienen un EP nada más, ¿no? De tres canciones. Esos dos son están cantados en español. Así es. Y luego hay otra que se llama, que es el nombre del EP de Blackhorns. Este está en inglés. Está chido ese concepto. No muchas bandas lo explotan, ¿no? O se quedan solo con el inglés o con el español. Ustedes optaron por ambos. Está chido. Cuéntanos un poquito de la letra de ambos temas. Empezaron con Manifesto. ¿De qué va Manifesto? Pues bueno, Manifesto está totalmente claro, ¿no? Los que ya somos adultos, trabajamos y pues hemos vivido la experiencia laboral, pues te das cuenta de que está bien podrido, ¿no? Siempre está el tipo que se siente dueño de la empresa, quiere hacerte la gacha, te hace la existencia culera, pesada, no le importa tus problemas, al final ese güey obedece órdenes, si es un gato más o es el dueño de la presa, a él no le importa, a él le importa su lana y mientras tú vete a la mierda, güey, tú sigue jalando con sueldos precarios. Y no pues, digas nada, ¿no? Cállate. No digas nada, si dices algo, bye, carnal, caes mal. Entonces, es lo que yo creo que vivimos todos los días, ¿no? Digo. Sí, es un tema muy social, pues. O sea, es de hecho, un tema veo social. Que son, en tus letras son como temas. De hecho, desde el nombre de la banda, ajá, va muy de esa onda, ¿no? Sí. Muy, muy contundente la crítica social. Así entonces, Manifesto va de esa onda de la precariedad o las condiciones laborales. Quiero creer que ahí, yo que me quiero decirte ahí el punto en el que también nosotros decidimos que fuera en español, porque es una precariedad que al menos aquí en México. Ajá. Vivimos, ¿no? Okay. Digo, en otros países, no sé, de Latinoamérica puede ser que lo vivan también. Me atrevería a asegurar que sí. Y te digo, o sea, al final se escribió algo que todos hemos vivido en algún momento de la vida, ¿no? La situación complicada de los trabajos, ¿no? Que es algo que te puede conllevar a muchas cosas, ¿no? La falta de dinero, la falta de trabajo, te hace falta, pues, tranquilidad, te hace falta alguna situación por ahí de estabilidad, entonces puede afectarte al siguiente nivel, sí, que sí, ya sí vendría siendo maldito, ¿no? Sí, sí. Que yo te digo ahí una parte en la que estamos hablando de una cuestión de que cuando te mueres y hiciste las cosas mal o las hayas hecho bien, puede pasar que te vas a un lugar que vas a sufrir más, ¿no? Y ahí es un lugar en el cual es interminable la sensación de hundido, que puedes estar en un área donde pues nunca vas a tener salida. Y ese es un miedo que tienes, que te inculcan desde la religión, ¿no? La gran mayoría de las personas que viven aquí en Latinoamérica son católicas, cristianas, y pues el miedo, muy ¿no, güey? No, no lo hagas, güey, no mames, sí, te vas a ir al infierno, güey, y todo este pedo. Entonces, por eso nosotros maldito manifestamos esa parte de maldito. Es como una que le da como continuidad, digamos, al otro tema, ¿no? Que es a la parte social también, pero ya en la parte espiritual, ¿no? Ok, ok. Que sí, digo, en ese sentido, todos tenemos alguna creencia, ¿no? Todos tenemos algo en qué creer. Pero definitivamente por ese lado que lo comentas, pues sí es como una manera de controlarte, ¿no? O sea, todos tenemos esa necesidad de creer y de manifestar una espiritualidad, pero por ahí te agarran, ¿no? Por ahí te enganchan. Pues la parte de la manipulación, ¿no? A la manipulación, exactamente. Eso es lo que nosotros queremos exponer, por eso fueron los dos temas en español. Ajá. Eso es lo que vivimos todos los días, como católicos, cristianos, por lo que sea. Si eres un satánico, sí, pero naciste en casi el 100% seguro que naciste en un hogar cristiano, ¿no? Católico. No, incluso es infinito, ¿no? El alcance que tiene hasta nuestros días, el cómo ha marcado ese
ese estigma católico religioso. Religioso. Lo has está marcado. ¿No? Exactamente. Entonces es lo que te digo, o sea, por eso Mark Sinestra quiere transmitir eso, ¿no? Okay. Quiere transmitir el que despiertes de una forma, pues, violenta, pero que despiertes. Digo, no todo en la vida es malo, va. Va a haber un momento en la vida en que pues, te van a pasar cosas buenas, pero también tienes que vivir cosas malas, ¿no? Sí. Y pues tienes que saber salir de eso. Incluso también son cosas que, pues, las buenas y las malas te marcan, ¿no? Exactamente. La marca siniestra. La marca. Bueno, malo, bueno, es siniestra. Es una marca, ok. ¿Y qué onda? Cuéntenos. Digo, ahorita no quiero tocar todavía el tema de Black Horns porque todavía no la han tocado, pero son esos tres temas en su EP. ¿Y qué sigue para Mark Sinestra? ¿Están trabajando en una larga duración? Cuéntenos de eso. Sí, por ahora tenemos otras dos canciones que todavía no están grabadas. Ya tenemos ya una fecha que era el fin de semana pasado para grabar estas dos canciones, pero nuestro amigo Rob, ¿qué pedo, güey? ¿Aquí? O bueno, me lo meto a la boca. Que le hables. Que le hables como hombre, dice. Hola. Acá el Maiden. ¿Me escuchas bien? Que le hables al cabezón. Bueno, el pedo está en que íbamos a grabar este fin de semana pasado, pero nuestro amigo Rob, el que nos graba, tuvo COVID. Ahí. Entonces nos aplazaron la fecha. Pero estamos trabajando en estos dos temas que vienen, que están rompehuevos, están muy chingones. De hecho, alcanzó a entrar una parte. O sea, baterías ya están en estudio. Pero están grabando otras dos. O ya más temas. No, ahorita nada más estamos con dos. Que son las que nos van a mostrar en un ratito más. Así chingón, ¿eh? Para que la gente que sigue a Mark Sinestra no se vayan, no se desconecten. Yo quiero escuchar esos nuevos temas. No están todavía pulidos, todavía hay cosas que mejorar. No, pero ya. Aprenderse algunas cosas ya de memoria, pero... Claro. Queremos presentárselos en este espacio. Está porque perfecto. Considero que es un gran espacio, una gran oportunidad. La verdad, en Mark Sinestra les decíamos que cada vez vaya creciendo esta comunidad, ¿no? Chido, gracias. Uh-huh. Sí, hay que apoyar a toda la escena metalera. Y hay que apoyar, banda. Hay que estar compartiendo ahorita que están ahí viéndonos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí. O sea, hey, rolar el link, ¿no? Mira, chécate, esta banda está... Bueno, si les interesa, ¿no? De pronto igual hay gente que muy apática, pero... Quien pueda, por favor, comparta. Hagan paro. Y suscríbanse también a nuestras redes y a las redes de Mark Sinestra, que de eso se trata esto. Pero, ¿y esos dos temas que están grabando los van a incluir en un álbum? ¿Quieren, o sea, van a hacer un álbum completo? ¿Van a regrabar las otras? ¿Qué, uh-huh. ¿qué planes tienen? O sea, ¿qué planes tienen? ¿O solo van a ir grabando? Pues digo, también es una forma, ¿no? Ya actualmente de trabajar, de lanzar solo sencillos. Uh-huh. No sé qué planes tienen ustedes específicamente. Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es sacar toppings, dos, y soltarlos de uno en uno. La verdad, ahorita yo considero que la sociedad está muy pegada al teléfono, ¿no? Ya, por ejemplo, anteriormente pues era sacar un disco completo de larga duración. Ya ahorita yo lo veo como, pues un disco es como algo ya muy romántico, ¿no? Vas a tener un disco porque pues quiero tenerlo, ¿no? O, por ejemplo, la banda que compra los acetatos. Pues los acetatos, yo no tengo una máquina de acetatos en mi casa, güey. La neta, ¿no? Un reproductor, dices. Sí, la neta, pues no. Entonces, yo creo que ahorita nosotros estamos apostando a estar sacando las cosas así, ¿no? Intermitentes, ajá. Interesantes, frescas. Constantes, y con calidad apostamos a eso. ¿Para qué voy a sacar un disco de 10, 12 canciones y pues nomás 4, 3 están chidas, ¿no? Ok. Ah, aparte se nos acomoda a nosotros mucho en la manera de trabajar. Digo, la neta. No están baratitas grabar las canciones. No. Entonces, nosotros somos independientes y hasta ahorita lo que nos mantiene es estar vendiendo nuestro producto. No sé, ya sean playeras, lo que sea, güey, llaveros. Sí. Eso nos apoya un chingo. Entonces, todo eso se recauda, pero para seguir grabando. Entonces, a nosotros nos conviene ir soltando poco a poco la música para para que haya alguna respuesta dentro de lo monetario y seguir grabando. Porque la neta es un huevo.
ser independiente porque pues no... Sí, sí, es, te vales de tus propios recursos, sí, tu tiempo, de tu propio tiempo, o sea, lo tienes que alternar aquí, con el trabajo, las otras todos actividades. Todos trabajamos, la mayoría somos padres y la neta pues es una putiza. Sí, claro, es un gran esfuerzo el tener una banda. E incluso el mantenerla, ¿no? De hecho, normalmente siempre, bueno, siempre empiezo el espacio con, me gusta que se presenten, en este caso me lo omití, pero estaría chido que me platicaran, que nos platicaran a todos para que los vayan conociendo, que, para quien se acaba de conectar, que no vio el set en vivo, que tocan y que nos platiquen un poquito. De hecho, tengo una pregunta independiente, o sea, para cada uno. ¿Qué los motivó a tocar el instrumento? En tu caso, la guitarra, o sea, cuando estabas morrito, o sea, ¿qué te dijo cada uno? ¿Qué dijiste? Yo quiero tocar la guitarra. ¿Qué los motivó a tocar el instrumento? ¿Quién te inspiró? ¿Qué fue? Y ya de ahí, pues, se van presentando morrito, para quien se acaba de conectar. Yo soy Omar Rivera, y pues soy guitarra de Mar Sinestra, y pues mi motivación, pues no sé, fue siempre, desde que crecí, con Martín, no mames, viendo a mi jefe ahí. Yo no soy de tanto de, como todos, que The Beatles y eso, no. Yo me iba más por The Doors o Led Zeppelin. Okay. Y de ahí fue cuando, pues ya, le seguí el grunge, de ahí al new metal. Y pues ya... Sí, una cosa te va llevando, ¿no? A la sí, otra. Ahorita ya con ellos, pues estamos en el Death Blackened. Ok. ¿Qué onda? Pues yo soy Saúl Becerra Herrera. Pues qué, güey, yo sí comencé con los Beatles, no hay pedo, güey. Neta, güey, de morrita, a los seis años, güey. Me regalaron un pianito, güey, me acuerdo que tenía el disco de David Roth, y la neta, de morrito bailaba esas pinches rolitas, y me vale madre, güey. Sí, esos son clásicos, sí. De allí, bueno, mi jefe era muy amante de Pink Floyd, bueno, todavía lo es, de Jethro Tull, bandas ya dentro del progresivo, y pues de allí se me empezó a pegar todo eso del rock. Comencé con el new metal, sí te escuché, estúpido, y y bueno, ya de ahí ya me desplacé a otros tipos de género. El grupo como Lamb of God es mi banda favorita. Y de ahí me empecé a jalar el instrumento y bueno, busqué maestros y todo el pedo, pero ya de ahí ya fui yo solo aprendiendo, la neta. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la guitarra? O sea, ¿por qué no el bajo o la batería? O sea, ¿por no, qué, ¿qué dijiste? La guitarra. Creo que fue lo que tenía como la mano mi jefe. Okay. Él es carpintero, uh-huh. Él trabaja mucho la madera, entonces él tiene una guitarra acústica, okay, de hecho okay. La cual todavía aún la tengo. Okay. Y de allí, bueno, la tenía allí abandonada y dije, pues vamos pegándole a ver qué pedo con esto. Y de ahí empecé, entonces... ¿Le agarraste el gusto? Sí, machín, aparte de que es como la calidez, ¿no? De estar allí con tu jefe y todo el pedo, pues está chido, okay, la neta. Está chido. Sí, de ahí ya comencé a... hacerme maligno. Ah. empezaste a crecer y empezaste a ver que la vida es no era que tan... Me gusta más como ese rosa. Pedo de los riffs. Sí, güey. Okay. Ese pedo de los riffs más huevudos para aprender a la gente y transmitir toda esa energía, la neta. O sea, que te valga madre lo que estás viviendo en la vida y motívate a ser mejor. Y pues yo creo que aprender lo que hay aquí en la tierra. O sea, digamos, para ti fue como una manera también de expresión, o sea, fue un instrumento, literalmente un instrumento con el cual tú podías expresar, ¿no? Exactamente, yo creo que fue una vía, fue una conexión donde yo me podía, pues a lo mejor explayar, ¿no? Todos esos pedos que tenía. Sí, y sí, sí. Y creo sí, que es de la mejor manera. Sacabas ahí. Si yo lo hubiera explayado de alguna otra manera, creo que la peor es la violencia, güey, y creo que... La gente no tiene la culpa, ¿no? Digo, ¿para qué estar batallando con alguien más? Estar chingándote a alguien más, cuando en realidad pues el pedo es tuyo propio. Claro, claro. Entonces, ¿qué mejor que con la música? Sí, de hecho, hay una frase que dice, la gente feliz no chinga a los demás. Exacto, es muy buena. Hay gente bien infeliz, ¿no? Que quiere hacerle la vida de cuadritos a otros. Y eso la neta lo vives todos los pinches días, todos los días en la mañana, güey. Cuando vas en el puto camión, donde sea, güey, ves gente de mal humor y pues llegas tú, güey. Y también a lo mejor tienes un pinche mal humor, pero si llegas y la neta le compartes esa energía, güey, pues va a estar bien en su día. Yo creo que va a ser como a lo mejor el único... Claro. La única, ¿cómo se puede decir? La única pequeña cosa, güey, que se va a acordar de decir, ah, este puto me trató bien. Hacer una diferencia, ¿no? Sí, sí que es como retomando un poquito lo que decían, o sea, en los trabajos y eso, pues es que tus jefes, tus compañeros de trabajo a veces son unos pinches infelices y pues te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Sí, güey, qué más que la música, que es trascendental, güey, que es algo que si te mueres, pues va a seguir allí. Sí. Es algo que estás plasmando para mucho tiempo. Se queda para la posteridad. Exacto. Eso es uno de mis sueños, güey, dejar algo, güey, para la posteridad, como tú dices, para que mis nietos o mi descendencia, lo que sea, güey, nos siga escuchando. Eso es,
Sí, es una manera de dejar un legado, ¿sí? Exacto. Está chidísimo. Sí, esa es la idea y pues también presentarnos en escenarios grandes donde ver toda la energía de la gente. La energía, ¿no? Básicamente eso es algo. De eso nos alimentaríamos un chingo de estar viendo que, o sea, la respuesta de la gente que dice, no mames, güey, están haciendo un excelente trabajo. Sí, sí, sí. Nos está contando. Nos está costando, pues, algo. Vientos. Está chido. ¿Y tú, Marcos? ¿Por qué decidiste, yo voy a gritar y voy a gritar bien cabrón? ¿Qué te impulsó a cantar, a tocar ese instrumento, la voz, a pulirlo? Pues yo creo que ya tengo ahí una historia por ahí. Pues, todo me fascinó saber que mi abuelo cuando nací me escribió una canción. Por ahí estuve en la Concha Acústica cuando era un niño y pues... Por ahí hubo un deseo, a lo mejor frustrado, de mis papás en pensar que pues podía salir adelante en ese ámbito, ¿no? Ya cuando fui creciendo, pues empecé a conocer bandas como... Yo empecé con Korn. Esa banda para mí fue... me inspiró mucho Jonathan Davis al cantar. Ya del New Metal, pues empecé a conocer pues las bandas géneros, que todo mundo claro. Conoce, ¿no? Que Korn, Deftones, Limp Bizkit y demás. Lo agarré de guitarra, güey. Lo agarré de guitarra Jonathan Davis aquí. Y pues bueno, eso fue lo que hice. Después conocí el género de black metal. Conocí bandas, pues inicias con las bandas de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues empecé a practicar, siempre me exigí, soy una persona pues muy, muy exigente en lo que hago y en lo que me gusta. Me gusta el detalle, me gusta fijarme en lo más mínimo, ¿no? Me gusta dar una proyección que valga la pena. O sea, no me gusta a mí interpretar algo que no siento, claro. Entonces, pues eso es básicamente lo que hago. Okay. Vamos con la batería, el más ruidoso de la familia, sí, y de la banda. Wey. Sí, no nomás ahí. Yo, güey, empecé con guitarra desde los 13. Ah, 14. ¿Tocabas primero la guitarra? Sí, estaba en una banda, de hecho, más como trash. ¿Para qué te haces, güey? Comenzaste con dildos, güey. ¿Se pueden decir groserías? Te regresó el chiste, te regresó. ¿Se pueden decir groserías? Sí, 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 claro, ah, pueden decir lo que quieran. Sí, te regresó el chiste de hace rato. Como el pinche ruco que sale, güey, el talibán ese deforme, güey, que sale y cualquier cosa les dice y les pega. No mames, güey. Bueno, pégale, güey. Sí, la señora con quién viene, güey. Pinche señor anabólico. Así nací, perro. ¿Mamado? Del culo. Ya cállense el hocico, pues. Ya. Sí, güey. Yo empecé con guitarra, güey. Ajá. De hecho, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con la guitarra? Como 13, 14, güey. Estás morrillo. Que no todos los tienes. Y, conocí primero... Cállate a la verga. Conocí primero a este güey. Empezamos este vato y yo con un proyecto también en guitarra, los dos. Okay. Viste, güey. Pero duramos... ¿Cuánto duramos sin baterista, güey? Como unos... Como un año y medio, dos, güey, más o menos. Como o casi sea, 2 años sin baterista. De que metíamos baterías, güey. Sí. Pero no daban el ancho, güey. No daban el ancho de lo que estábamos buscando. Okay. Sí, güey. Entonces, ¿qué es? Pues llegó un momento en el que ya pues, me estresé. ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban en ese tiempo? Trash. Trash. Bueno, entre Trash Group. Sí, güey. Estaba muy influenciado por Lamb of God. Sí, ok. Sí necesitaban un bataco con ciertas habilidades, sí, para poder lograrlo. Sí. Entonces, ya yo le dije a este güey, ¿sabes qué? Me voy a calar, cabrón. Compré una batería, baratona para empezar, le empecé a agarrar el gusto, güey. Wow. Empecé a hallar en putiza, güey, como a los 2 meses, yo andamos en putiza, de vato, sí, con los covers. Sí, güey, ya, y este güey, wow, la neta, güey, okay, mis respetos para este güey, que... No, sin mamadas, güey. Sí, sí, no. El vato es virtuoso, güey. Quiere ray, güey, quiere ray. No, ya quiere suavizar, Tengo que asegurar mi lugar, pendejo. Ya su lugar está ocupado, güey. Ya. La palanca. No, güey, sin mamadas, este cabrón... Que es un virtuoso, güey, en el aspecto de creatividad. No, sí, te lo creo. Es que no cualquiera se pasa así a la batería. Y para que lo toque bien. Poquito tiempo, ¿no? Exactamente, güey. Y para que lo toque bien. De hecho, el vato también toca piano, güey. Y toca bien del vato. O sea, la neta no tiene nada que hacer, güey. No. es virtuoso de nacimiento, güey. Nada que hacer el vato, no, güey. Pero la neta, ya de allí, pues ahí tuvimos amistades que llegaban a...
a nuestro círculo. Ajá. Y no daban el ancho, güey, la sí, neta. Sí. Hay unos que sí daban el ancho, pero... La actitud. Pinches. No, güey, deja de la actitud, cabrón, el compromiso, güey. Sí. El compromiso sobre todo, güey, que no lo quieren agarrar como algo serio, no quieren hacer algo, güey. Entonces, este güey y yo conectamos bien machín en el pedo de que queremos hacer algo, queremos ser alguien, cabrón. Entonces, pues, aquí estamos intentando, güey, todavía. No, está chidísimo. No, y ya de ahí, te digo, me quedé en la batería. Porque sí llegaban momentos en los que conocíamos dos, tres bateristas que sí levantaban chido. Ajá. Y le decía a este güey, qué vato, me regreso a la guitarra. Pero es que, güey, la neta, le agarras un pinche sabor no, a la batería. No, y aparte si ya está afianzado, digamos, no, ya tiene la certeza de que tú no vas a fallar en la batería, ¿para qué le cambias? Mira, eso lo pensamos antes de que llegaran estos güeyes. O sea, sí, okay. ya cuando afianzamos todo este pedo, ya se consolidó, güey, ahora sí que... Ya no se pueden mover mucho las fichas, güey. Está muy okay. Cabrón para mover. No, y suena ya que ya están muy, muy compactos. O sea, como banda ya. Vaya, ya da el resultado, pues ya suena. Ya suena sí, güey, compacto. Marcamos, aunque se escuche mamón y me vale verga lo que digan, pero el punto de nosotros es la hermandad que tenemos entre nosotros. No, güey, hecho, se nota. De hecho, también les iba a preguntar porque, vaya, es que estoy formulando preguntas, pero no quiero interrumpirlos. Se llevan muy bien, o sea, sí se llevan así como carnalazos y eso güey. Se percibe, pues. Es que eso es lo entonces, principal, güey, para poder caminar juntos, güey. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Desde cuándo? Digo, porque Marc Sinestra se formó en el 2020, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues, o sea, estamos hablando de que eso es reciente. Sí, pero güey. Ustedes no tienen 2 años cotorreándose y llevándose así, o sea, tienen más. Güey, ya. Yo este güey lo conozco como, ¿qué? ¿De unos 8 años? Más o menos, güey. De unos ocho años. Ok. Después llegó acá mi amigo Daniel. Daniel al bajo. A ver, cuéntanos tú por qué decidiste tocar el bajo y cómo conociste a toda la banda. Bueno, cuéntanos tu historia. Bueno, me presento, soy Daniel Mora, toco el bajo. Y lo que me inspiró así a estar en esto de la música fue mi papá, que me regaló una guitarra como por ahí. Chidísimo. Tenía 12 años y pues tuve unos tíos músicos también y también me inspiraron mucho, pues aparte que mi papá siempre fue como un maestro de la música, así. Él, por él me gusta mucho. ¿Él es músico? ¿Él toca? No, toca, no es músico, pero es un melómano. Ah, ok. De nato. Y, ¿qué es melómano? Busca un diccionario. Sí. Sí, a veces de ahí surge, ¿eh? O sea, no necesariamente tienes que ser músico, o sea, a veces desde el solo escuchar, conocer mucho, mucho música, tenerla, de ahí dices, bueno, ¿y por qué no? No, o sea, como que lo transmites, ¿no? A tus hijos, así como de que el gusto tanto que dicen, bueno, yo lo voy a llevar a la práctica. En este caso, tú decidiste por ese lado de empezar a tocar algo. Sí, sí, digo, mi papá me... ¿Empezaste pasó, directo con el bajo? No, con la guitarra. Ah, digo, okay. Me regaló una guitarra como tenía como 10, 11 años. Y ahí aprendí, pues aparte de que mis tíos me el caguamazo por allá en los controles. Ah. Sordeándose. Patrocinado de Corona. Ay, perro. Bueno, pues, y, pues ya empecé con Marc Sinestra conociendo a Chema. Ajá. Por medio de otro vocalista que tuvimos. Y después conocí a Saúl y posteriormente se fueron agregando estos otros hombres. Individuos. Ok. Pues interesante la historia particular pues de cada uno de ustedes. Justo mencionaba él, Omar, el género, ¿no? O sea, dijiste ya llegamos al black metal. Ese es el género que ustedes, yo les quería preguntar eso, si ustedes tuvieran que, digamos, ponerle un género a su música, ¿dónde ustedes se ponen? ¿En qué categoría del metal? Es que va, bueno. Pero es lo que iba a decir. Ajá. ¿Vales tú? No, tú. Mira, yo lo digo, güey. Todo tiene una evolución. Ahorita nosotros estamos considerándonos como black metal, death metal. Ok. Sí, tintes de deathcore. Es lo que estamos manejando, pero todo va a evolucionar. El siguiente disco probablemente puede sonar más black. Ok. Con black net, ¿no? Y ya el core quedar a un lado. O tener nuevamente los tintes que tenemos en este. Pero al final, yo creo que es una etiqueta, ¿no? Hay... Sí, finalmente. O sea, es una etiqueta, ¿no? Yo, hay gente que va a decir, esos metaleros tocan muy chingón. Y al final ellos no saben qué es Black Net y qué es Black Death. Ajá. O sea, no, o sea, a la gente hay que hablarle directo y claro. Ya hablando situaciones mucho más técnicas, pues sí, ya con gente que realmente sabe, pues ahora sí ya podemos platicar otras cosas distintas, ¿no?
ahora sí podemos formular un concepto y todo, ¿no? Pero al final, ahorita nosotros tocamos black net, death metal, con tintes de deathcore. Ok, sí. Es lo que hacemos. Sí, sí. A mí me hace sentido, sí, me suena eso también. Y ahí obviamente habrá la evolución, pues, como dices, lo pueden hacer, pues quién sabe, ¿no? Más pesado, más black, más death, más suave. Exactamente. Ok. Vamos un poquito a leer algo de los comentarios que nos están por acá dejando. La Cueva de Balú, no les manda saludos, la Cueva de Balú, por allá estuvieron también, ¿no? Ya chido, tiene algún rato que estuvieron allá en entrevista con ellos, los carnalazos, les mandamos unos abrazos a la saludos. Cueva de Balú, saludos. Ánimo. Dice, por acá todos nacemos implantados, la Cueva de Balú. ¿Cierto? Bueno, pues no sé, algo que nos quieran agregar del mismo tema, de lo que estamos desarrollando. Pues nada más que ahorita seguimos con Bloodhorns. Es una canción oscura. Platícanos de Bloodhorns. Es una canción que pues habla pues sobre como la santificación Horns, que tiene la oscuridad oscura en cada uno de nosotros. Es una canción que habla sobre. Y bueno, pues es un tema que tiene la pues que evoca eso, ¿no? Evoca al tema oscuro, el nacimiento. Todo se evoca desde al tema. No sé si llegaron a ver una película que se llama The Rosemary. La semilla del diablo, ¿no? Ah, pues está inspirada sobre esa película. Okay. Es el nacimiento. Entonces, semilla del diablo. Exactamente. Ah, pues entonces está inspirada. Eso evoca al nacimiento de una nueva época. Entonces, como Mark Sinestra, exactamente. Una nueva era. Eso evoca de músicos oscuros de una nueva época. Y The Rosemary es una de las indicativas ahí, ¿no? Es el nacimiento del verdadero mal. De las indicativas ahí. Qué interesante. De pronto tú te imaginas así como un ejército de gente así, naciendo así. Exactamente. La siguiente era un ejército de gente. Suena interesante, de Bloodhorns. Y las otras dos, los otros dos temas nuevos. Pues a ver, no, pero platícanos un poquito. Platícanos un poquito. Suena interesante. No, pues es que. Y las otras dos, los otros dos. Pues lo que viene ya va a tener un concepto mucho más enfocado en algo. Pues es que ya va a enfocado. Ya va a tener un concepto mucho más. Es lo que te iba a decir. En algo activa del ya ser le estás humano. Metiendo ahí ya la oscuridad, sí, no, ya, la maldad, sí, ¿no? Sí, a las letras, porque nada que ver pues con los otros dos temas que son más crítica social. Desde Bloodhorns adelante ya va a ser así como más oscuro. Por eso Bloodhorns cierra, porque nosotros queremos hacer discos con continuidad. Queremos hacer algo que cada vez vaya haciéndote entender. Es como cuando lees un librito chiquito, ¿no? Sí, claro. Esa es tal cual como una historia. Exacto. Quiero que cada vez que escuches a Mark Sinestra, sea como cuando te leen un cuentito chiquito, pero súper interesante, ¿no? Como cuando te leen El Principito, que es corto, pero conciso. Sí, sí, sí. Eso es. Y que te deja con ganas de más, ¿no? Eso es Mark Sinestra. Y aquí, ¿qué más puede pasar? Exactamente. Entonces, no sé, es una pregunta que, digo, estoy pensando en la manera al componer. Uh-huh. ¿Los otros dos temas fueron primero? O sea, ¿sí llevaron como ese orden o no? ¿Cómo que fueron primero? O sea, ¿fueron los primeros temas que compusieron? Sí. Mira, no. Fue teniendo cambios. Okay. Porque cuando ya me integré yo, después se integró Mar. Y recuerda que tiene... Cada músico tiene una influencia, vamos a verlo así, tiene un color. Cada uno de estos mocosos que están aquí tiene un saborcito. Este sabe a mierda, este sabe, no sé, a pito, y culo y no sé qué. Pero cada quien tiene su esencia y cada quien le da su color a lo que hace, ¿no? Entonces, aquí el punto es este. Tuvo muchas mutaciones. La música inició primero con Bloodhorns, que fue lo primero, composición. Ok. ¿Sí? No había letras, solo la música. Sí, y de ahí se dio lo que es este manifesto y al último maldito. Pero las canciones fueron fluyendo en base a lo... Mira, la música a mí, para poderla escribir, me tiene que hablar.
Ok, sí. Por eso es que me costó mucho trabajo encontrar músicos, porque yo interpreto lo que ellos quieren, quieren... Lo que expresan. Lo que quieren expresar con palabras. Ok. Ahora, ¿por qué en español? Porque quiero que la gente entienda. No toda la gente entiende el inglés y muchos dicen que, ah, es que, qué chingón tocan. Pues sí, cabrón, pero no se te entiende nada. ¿Sí? Si en español a veces es complicado. Te voy a decir, el género que tocan, o sea, es difícil entenderle aún en español. O sea, tú sabes que yo también soy vocal, como vocal, yo lidio también con eso, ¿no? De que cantas, cantas en español o cantas en inglés, la gente te dice, no se te entiende, cantas como perro. Y es así, puta madre, me rompí el cráneo haciendo una letra bien chingona, pero la gente no la entiende. Ah, güey, es donde pero, o sea, no es de que la entiendas, es de que la letra ahí está, la puedes leer, y si tú la lees y la sigues con mis gritos, la vas a entender, ¿no? Es, o sea, realmente... Digo, lo que decías es interesante, pues, porque sí tiene sentido, pero a la vez no tiene el efecto. O sea, tiene sentido lo que dices, pero desgraciadamente, al menos en nuestra cultura, no tiene el efecto. O sea, aunque les cantes en español, es como, igual, se quedan así como, pues, ay, son puros gritos. Esa es la percepción de mucha gente, ¿no? Ok. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que es donde tú trabajas en ese pedo, en las métricas, para poder, a lo mejor recortar la frase y que quede bien plantada para que la gente la pueda procesar, güey. Sí, porque claro. Con los guturales, pues obviamente se pierde mucho la pronunciación y todo ese pedo. Entonces ahí es donde él, pues Marcos, se pega un tiro para procesarla, güey. O sea, para que la gente se pueda transmitir lo mejor que se pueda. Sí. Y se pueda... Sí, de hecho yo la primera vez que escuché su música, o sea, sí noté que estaba en español. O sea, ahí sí le entendí a la letra casi todo, pero obvio, ya tengo... Ya hay como es un... que tú ya tienes oído. Es no que, lo mira, quería decir tan así porque luego suena muy mamón, ¿no? Luego la gente es como, ay, sí. Es la gente que está acostumbrada, güey. La gente está acostumbrada a escuchar ese género. Esta pinche música, güey, la va a escuchar gente que realmente le late escuchar. Sí, claro, no, claro. Y la gente que me salga con mamaditas de que es que no le escucho. Pues escúchala mil veces, güey. Yo para poder haber comprendido el disco de Daktron, The Blazers of the North Sky, sí, claro. Me costó un huevo porque yo venía del new metal. Pero si te gusta, te llama la atención. Si algo te engancha, lo vas a escuchar, lo vas a digerir, claro. Exactamente, lo vas a hacer. Es como cuando lees un libro. De acuerdo. Tú vas a leer un libro y lo vas a leer porque te engancha, cabrón. Y tienes que escudriñar y tienes que aprender a leer entre líneas. También, esa es otra cosa. Mark Sinestra aparenta ser directo, sí, pero también habla entre líneas. Y eso es algo que tienes que escuchar, atender... Y o sea, no es nomás escuchar a un cabrón que está gritando, y gritando cosas, pues lógicamente que claras, porque mucha gente dice, no, pues sí te entiendo ya, pero pues es lo que dices. Sí, güey, pues sí, pero ¿qué hay de trasfondo? Piénsale, hay cosas que tienes que estar leyendo la letra y sentirla para leer entre líneas, ¿no? Claro. Pero desgraciadamente es complicado, ¿no? El que la gente llegue a tanto. O sea, digo, sí. Esto me lleva a otra pregunta que quería hacerles. Personalmente, ¿qué es lo que más les llega así a cagar del mundo, de la situación actual del mundo? Porque veo mucha crítica, o sea, es que veo mucha crítica y eso me gusta, pues, digo, personalmente yo hago clic con eso. Entonces, sí es como, ¿qué es lo que más, si pudieran cambiar, ¿qué le cambiarían al mundo? Verga, güey. Está bien cabrón, pero eso, o sea, si tú pudieras dominar el mundo, al menos por un día, ¿qué harías? ¿Cómo sería el mundo según las reglas de Marcos Bernal? No, la verga. Mataba a todos a la mierda y renovaba todo, ¿no? No, mira, la verdad, a esta pinche sociedad le gusta vivir entre... Le gusta vivir entre mierda y le gusta la mierda, güey. Aquí, tú acabas de decir una cosa bien clara. Así, claro. Hay gente que le gusta hacerte la de pedo todo el tiempo. Y es como su costumbre, güey. Entonces tendremos que cambiar todo un sistema social profundo desde casa para que podamos renovar una sociedad a futuro a largo plazo. Es un pedo. Es que está bien, es bien chido porque afortunadamente en los géneros que tocamos, que interpretamos, hay mucha crítica, hay mucha construcción, pero es bueno, a mí me causa esa sensación como de tristeza, ¿no? De decir, es que no llega, o sea, no llega el mensaje. Y no sé si es una situación cultural, o sea, de los países,
hispanoparlantes que nomás no, o sea, como que no, porque tú lo ves en otros países y es distinto, te voy a decir, el alcance del metal es distinto. Te voy a decir que es así, claramente. El europeo, el americano, el anglosajón en general, se apoya. Uh-huh. Difunde el trabajo, sí, tuyo, mi, sí, trabajo lo difunde. ¿Qué onda, güey? Te, sí, apoyo acá. Completamente, no, no, de acuerdo con aquí, contigo. No. Aquí es. Sí. Pinches putos a la. Sí, estoy pero sí, completamente de acuerdo. Véngase, contigo. Estos son mis compas. Sí. Esos putos, ¿qué, güey? Así se maneja aquí, güey. Entonces es algo cultural. Es algo cultural de porque sí, eso mismo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es esa actitud. No sé, no voy a hablar de los países latinoamericanos o hispanoparlantes de México. Yo he notado eso que acabas de decir aquí. Aquí es, yo soy el chingón, don chingón, a ver, tú me caes bien, tú también, y ya. Y son para que me hagan quedar bien a mí. Eso es aquí, cabrón. Eso es aquí. Entonces, sí, yo en un comentario que por ahí hice con, yo que me hizo este Santiago, en un comentario que me puso ahí que, Santi, que de la Betray escena, de Betray Me. Saludos. Que de la Santi, escena, saludos, que me puso ahí de la escena, que yo, él la veía mal, pues. Le dije, es que a mí no me interesa la escena, cabrón. A mí me interesa la gente, cabrón. Yo quiero que mi música llegue a la gente. No, que no llegue a la escena a mí, pues si le gusta, chido. Si no, ajá. Yo quiero que mi música vaya a la gente, quiero que la gente cuando vaya a ver a Mark Sinestra la disfrute. Es que finalmente la gente es la que hace la escena. Pues sí. Y pareciera que aquí no hay una escena, entonces pareciera que no hay público, que no hay gente. No, yo pienso que la escena se refiere a los músicos. Yo soy parte de la escena porque yo soy músico. Hay mucha gente. Pero la escena también es, hay mucha gente que va a vernos. Sí, güey, hay mucha gente que es muy borrega, la neta, en ese aspecto. Digo, si tú ves que ya le gusta a otra gente, digamos, en el círculo donde uh-huh, está ese vato, uh-huh, que a lo mejor tira mierda a los demás. Si ese vato empieza, o la gente que con la que está involucrada empieza a cambiar a que sí le gusta, güey, la gente va a seguir lo demás. Bueno, pero güey, eso con todo, ¿no? O sea, sí, exactamente, es con todo, güey. O sea, si, por ejemplo, güey, si este güey que es mi compa odia a alguien, yo ya por ser borrego, porque es mi compa, güey, lo voy a seguir. Y así es la gente, güey. Bueno, alguna gente que... En todo, pues. Sí, es en todo. De hecho, es una de las preguntas que digamos, tenía, o sea, formulé pues para esta entrevista. Eso de la escena, o sea, ¿por qué creen ustedes que no hay eso aquí? O sea, porque la escena, según la entiendo yo, no solo es el público, o sea, la escena son desde los lugares donde se puede tocar, las bandas que tocan, los promotores, el público. Tiene que ver. O sea, es un montón de factores que pareciera que en nuestra ciudad o nuestro país no han... Es que tampoco puedo atreverme a decir que no existe. Sí existe, pero son muy under, son como circulitos, es que ¿no? Ahí te va. Es lo que te dije, la diferencia del europeo anglosajón, el americano, todo eso. Ellos hacen equipos. Sí. Aquí sí hacen grupos. Es distinto. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que marcar nosotros. De verdad, nosotros queremos participar con todos, queremos apoyar a todos. Creemos que somos un equipo todos. Hay músicos muy buenos aquí en México. Sí, sí, sí lo. En Guadalajara, sí, la neta, hay un chingo de gente bien chida, güey, que toca súper chida. Pero la neta, hay gente que le gusta vivir entre lo oscurito, haciendo grupos, y eso no está chido, vamos. Es una escena pequeña donde podemos hacer un cagadero. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la escena noruega? Yo te vuelvo a repetir, yo escucho un Daktron, escucho un Mayhem, escucho bandas de cuando iniciaron, sus discos son horribles, cabrón. Sí. Pero ve, güey, o sea, todo el mundo conoce esas bandas. Sí, 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 sí. No, y fueron discos que en su momento marcaron una línea, un inicio, ¿no? Un arranque de un género completo en una escena, en un país completamente alejados de... Estamos hablando específicamente de la escena black metal de Oslo, ¿no? En Noruega. Que así fue, o sea, fue un boom que se expandió a todo el mundo. Al igual que, por ejemplo, la escena de San Francisco en los 80s con el thrash, o en Inglaterra con el early metal, ¿no?
¿por qué en los, por qué no hay eso? ¿Por qué crees tú, por qué creen que no hay eso en México o en algún país latinoamericano, un boom así de bandas que trascienda como han trascendido esas escenas y de esos géneros y esas bandas específicas? Porque no causan morbo. Yo creo que las bandas en Europa causan morbos. Vemos a lo mismo, Daktron, nunca ha tocado en vivo, nunca ha tocado en vivo, Daktron como tal nunca ha tocado en vivo, y siguen siendo famosos, siguen sacando discos, es una de las bandas más famosas y representativas del black metal, le guste o no le guste a la gente, Daktron, Mayhem, Burzum, Emperor, bandas que dices tú... Bueno, es pues, que hay algunas de esas que no, pues son one metal band, o sea, no pueden tocar en vivo porque un solo cabrón hizo todo, o sea, hasta ahí es bien diferente, o sea, ¿cómo dices? ¿Cómo un solo cabrón tocó la batería, compuso las guitarras, el bajo, la voz? O sea, un solo cabrón hizo todo, que es el caso de varias de las bandas que mencionaste. Burzum es la que me viene primero a la mente. Daktron creo que sí tuvo miembros, no me acuerdo, no tuvo, quiero ahondar en el tema. Tiene pero, dos, pero sí tuvo. Pero, o sea, aquí es bien raro encontrarte eso, una banda de un solo cabrón. Y suena incluso incoherente, ¿no? Decir, llamarle banda, más bien es un proyecto. Es un proyecto, solo, un integrante, ¿no? Es un solo músico, ¿no? Pero fueron tan trascendentes que se les considera bandas, o sea, se les considera incluso escuela. Y de un pueblo. Sí, de un pueblo, ni siquiera una ciudad capital, ¿no? O sea, Oslo es un pueblo. Es un pueblo. Y de ahí surgió eso, y hasta la fecha es un boom. Y podemos hablar de los nuevos proyectos también de bandas europeas, americanas, que no manches, o sea, ya estamos hablando de gente que ya no sé, pues si están patrocinados o no se le inyectan un barotototote a su música. Ese es otro tema también. Eso también. Entonces, porque también esa es la otra. Si en el metal, al menos en nuestro país, centrémonos en nuestro país, hubiese dinero, ¿crees que las circunstancias serían distintas? Sí, la verdad, sí. Sería muy, muy diferente. Sí, porque finalmente los promotores, tanto como... O sea, se necesita que deje. Y por desgracia, no es redituable. O sea, no... La verdad... No es redituable para autosostenerse y mantenerse, ¿no? O sea, es que una banda... yo pienso que también ahí tenemos que evolucionar, ¿no? Ya un organizador ya... O sea, debe de también ser consciente de que si quiere buenos músicos, buenos shows, pues también tiene que invertir. Sí, o sea, sí. Una banda como Mark, como Betray Me, como Heretic, que van a sacar su nuevo disco. Un montón, Plasma. Sí. O sea, si le sigues aquí hay un montón. Aquí, sí, hay un montón de buenas bandas. Son buenas bandas. Y son bandas que o sea, por querer tocar, por tener un espacio, no hacemos más, ¿me entiendes? Sí. No se le exige más al promotor. Y es en buena onda. O sea, queremos tener una escena que se empiece a fortalecer, pues tenemos que empezar desde eso, ¿no? Pero es que es eso también, ¿no? Que de pronto tú como promotor, pues no le puedes invertir más lana a algo que sabes que la... O sea, y lo hemos visto, tocadas con muy buenos carteles, con alguna banda internacional o incluso bandas locales, y ves el público y son 10 personas. O sea, ahí dices, híjole, me encanta esto, pero yo no lo puedo costear. O sea, hablando como promotor, pues, entonces, es poquito entre el factor cultural, ¿no? Que somos así medio tipo la cubeta de cangrejos, esta metáfora de la cubeta de cangrejos. El mexicano tiene muy implantado esa cultura, ¿no? Y poquito también del factor monetario, o sea, es como que pareciera que están todos los elementos en contra, ¿no? Hay un estudio que evalúa a los músicos de diferentes países europeos. Y, pues, por ejemplo, bandas como suecas, alemanas, noruegas, finlandesas, pues son las que más públicos tienen porque el público llega y paga. Sí. O sea, paga porque tiene dinero, tiene para comprar mercancía, tiene para poder comprar instrumentos, sí, eventos sí, sí, chidos. O sea, y ellos mismos se hacen publicidad gigante para llegar a todo el mundo. Simplemente con tocar a mí, por ejemplo, en Instagram te llegan carteles de Polonia, de Koslov, no sé, de lugares súper bajos. Sí.
y dices, ¿qué onda? Y cartelotes también. Eso es algo importante que estamos platicando la otra vez. Desde cómo haces el pinche flyer, ¿me entiendes? Sí. Llama mucho la atención. Que sea atractivo o no. Exactamente. El que te eso invite a ir que o de plano no. Dices, es que no manches. O sea, también hay unos carteles que no, o sea, no. O sea, eso sí, tenemos también que evolucionar. Para cerrar este pequeño bloque y con este mismo tema, ¿qué perspectiva tienen ustedes para, no sé, los próximos 5 o 10 años aquí en la escena local? ¿Qué perspectiva tienen de eso? ¿Creen que mejore? ¿Creen que empeore? ¿Creen que siga igual? Los próximos 5 años, vámonos cortitos, 5 años. Ay, cabrón, pues, ¿cómo te puedo decir? La idea es de que el público mexicano empiece a voltear a ver bandas locales, güey. Sí. Para que esto pueda crecer y pueda agarrar un entorno como el que ves en Europa, como el que ves en América, güey, en Estados Unidos, pues, la gente necesita empezar a ver las bandas locales. O sea, siempre estamos, como dice él, afuera, y güey, neta, ¿ves bandas aquí tan chingonas? Sí. Entonces, o sea, nosotros, dentro de nuestra perspectiva, dentro de esos 5 años, es mejorar totalmente la escena aquí, güey. Hacer conciencia, pues, de que tenemos bandas chingonas y que, pues, no necesitas voltear al otro lado del charco para disfrutar de un evento. ¿Crees que entonces, crees que mejore? Sí. ¿Crees que? Sí, también, güey. Digo, acabamos de pasar, o estamos pasando un episodio, pues, inédito, ¿no? Lo de la pandemia. Sí, yo creo que apagó muchas cosas. La pandemia fue un... Hubiera chido que los músicos leyeran los comentarios que están mandando. A ver. No me salen. No, güey. Pues esos técnicos. ¿Sí? Tú a coméntanos. Ver. A ver, tú. Es que a mí no me salen. A ver, banda. Vamos a leer un poquito de los comentarios que nos están dejando. ¿Qué dice ahí? Hay que darse el tiempo de escuchar las letras y los guturales. Son entendibles con buena pronunciación, pero el vocalista es fundamental. Eso fue lo que nos comentaron. No, ahorita veo quién fue. La Cueva de Balú. Muchas gracias. Cris Morales Navarro, 100% el orgullo en la escena. De muerte a la música antes de nacida. No. Cris Morales Navarro, muchas gracias. De la música antes de nacida. Ajá. Luego por ahí. Es el problema. Aquí en México el dinero de la música está en donde las tejanas y el plomo. O toca lo que te gusta o tocas donde hay dinero. Eso es algo bien interesante. Es que es cultural, entonces, o sea, es cultural y es monetario. ¿En sí. qué porcentajes, no? Bueno, mandan saludos de Prepa 12. Saludos a la Daniel, Prepa 12. Prepa 12, saludos. Y pues bueno. Chingón que nos sintonicen las nuevas generaciones. Está atenta. Nosotros queremos seguir presentándonos, ¿Prepa? Presentar más material. La verdad, pues estamos muy interesados en continuar con estos proyectos. Y pues, a no ser alguna otra pregunta que quieran que lea. Por ahí vi un comentario que decía algo, mencionaba de la edad, que hasta la edad es un factor para que la gente acuda o no a los eventos. Me imagino que se refiere a la cuestión monetaria. Quiero entenderlo de esa manera. Volvemos a lo mismo. O sea, un europeo trae euros, sí, gasta euros, pero pues el nivel de vida es diferente, ¿no? Sí. O sea, ya trabajas horas y te pagan por las horas que trabajas. Aquí te pagan, pues la verdad, una... No, y te perrean, ¿no? Bien duro. Sí, o sea, no te dejan tiempo para que vayas a la tocada o trabajas para ganar dinero o vas a la tocada. Exactamente. Entonces, pues... Hagan sus preguntas. Pues la verdad es que la plática está buena, pero me gustaría escuchar ya los otros tres temas. Sí, la neta quiero tocar. Pues, también para que la gente sienta ese poder y de qué estamos hablando, ¿no? Porque mucho bla, 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 pero allá está la energía. Allá está el pinche negocio. A verlos, estos tres. Son tres temas, ¿no? Sí, bueno. Son tres temas. Black Horns y los otros dos tienen allá algún título o... Sí, ahorita los voy a presentar. Tú los presentas y ahorita platicamos. Regresamos para cerrar el programa y nos platican un poquito. Va que va. Sí. Chingón. Nos vemos. Ánimo. No se desconecten, seguimos en Random Talks. Hagan sus preguntas. Acá en Madhouse. Compartan. Hagan sus preguntas, compartan. Compartan machín. Todo eso para llegar a más gente.
Así como cuando comparten las de Slayer. O como cuando comparten el porno. Hey. Pues la verdad es que la plática Water.
muchas gracias por acompañarnos en este streaming. Muchas gracias a Madhouse, a nuestro buen amigo Maiden, mi carnalazo que está aquí, Shaggy, Wally, chido mi Wally, la neta ha estado chida la entrevista. Los invito a que puedan compartir, pongan sus comentarios, carnales, quieran a las bandas locales, hay bastantes, apóyenlos, solamente así vamos a crecer y nosotros estamos con toda la disposición. Esto va a ser algo de lo nuevo tema del nuevo disco, Impera Discordia. Y pues empezamos con Spout. Ahí con nosotros.
Una más. Vamos a presentar por primera vez aquí en Madhouse, en este gran programa que estrena su tercer transmisión. Apóyenos, por favor, compartan las bandas que han estado aquí, ¿sí? Nergal Tot, Betray Me, son bandas buenísimas de Guadalajara. Apóyenlos, denle un seguir. Nosotros necesitamos de ustedes. Nosotros vamos a estrenar esta canción, como se los comento, todavía no está grabada, pero espérenlo pronto. Esto es Eternal Damnation. Thank you.
Chingón, a ver, vénganse para acá para que salgan en la cámara. Pues seguimos aquí con Mark Sinestra. Buena dosis de metal duro, conciso. Tocaron estas últimas dos, fueron nuevas, ¿va? Son, todavía no están grabadas. Me hago para acá. Chingón. Pues me gustaría despedir el programa con un anuncio para la gente. De hecho, me acabo de dar cuenta que vamos a estar compartiendo escenario con Clon Demento el 19 de marzo en Live Bar. Vamos a estar por ahí compartiendo escenario con ellos, Zened y Mark Sinestra. Este dato no lo había checado, pero pues me dio mucho gusto verlo ahorita que analicé el flyer. Veo que vamos a estar compartiendo escenario, pues vaya, para que vaya la gente, ¿no? A vernos, para que vaya a apoyar la escena. ¿Y algo más que quieran agregar? Pues estamos agradecidos por haber considerado a Mark Sinestra en este espacio. De verdad, los invito a que sigan la página de Madhouse, Mark Sinestra, y bueno, sigan las bandas que se han presentado. Nosotros estamos agradecidos con todos y pues para adelante, carnales. ¿Algo que ustedes quieran comentar? ¿Nada? Ah, hay que seguirlo en sus redes sociales. ¿Los puede platicar de él? Síganos en Random Talks de Mosh Hunters, a Madhouse. Denos like, apóyennos para que esto siga. A partir de marzo, a partir del siguiente mes, los episodios van a ser semanales. Ya vamos a tener una banda cada semana. Ya no va a ser cada 15 días, lo vamos a hacer cada semana, cada miércoles. Entonces, para que estén ahí al pendiente, obviamente estaremos avisándoles qué banda es la siguiente y todos los pormenores, ¿no?, en nuestras redes. Entonces, síganos y pues muchas gracias. La verdad, ha sido un placer tener a Mark Sinestra acá en este espacio. Chingón. Gracias. No olviden suscribirse. Gracias y compartir.